Estos son los edificios más altos de Centroamérica. Bienvenidos a Pirolex. Si te encanta admirar la arquitectura impresionante y sorprendente de los rascacielos, has llegado al lugar indicado. En este canal te llevaremos en un viaje por los edificios más impresionantes de Centroamérica, desde su construcción hasta su historia y su función. Te brindaremos toda la información que necesitas para quedar totalmente asombrado. No te pierdas ni un solo segundo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Estamos emocionados de compartir esta aventura contigo. Torre Waters. Torre Waters es un rascacielos emblemático situado en el corazón de la ciudad de Panamá, con una altura de 232 metros. Esta torre se destaca como uno de los edificios más impresionantes de la ciudad. La Torre Waters fue construida por la compañía de construcción internacional F&F en un periodo de 3 años, desde el 2008 hasta el 2011. La Torre Waters es un edificio multiusos que combina oficinas, apartamentos y un hotel. Ofrece una amplia gama de servicios y comodidades para sus residentes y también para sus visitantes, incluyendo una piscina en la azotea, un gimnasio y un restaurante. Además, la Torre Waters es conocida por su arquitectura innovadora y su diseño de vanguardia. La fachada de cristal reflectante agrega un elemento futurista y elegante al paisaje urbano, mientras que su forma única y sus líneas curvas aportan un toque dinámico a la ciudad. La Torre Rivage. La Torre Rivage se encuentra ubicada en la ciudad de Panamá. Es un impresionante edificio de 70 pisos. Fue construido por la empresa constructora panameña Odebrecht y cuesta aproximadamente 90 millones de dólares. La construcción de la Torre Rivage duró 2 años, desde el 2010 hasta el 2012. La Torre Rivage es un lujoso complejo de apartamentos que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y el océano. Cuenta con amplias y lujosas amenidades como una piscina infinita en la azotea, un spa y un gimnasio de última generación. Además, los apartamentos cuentan con acabados de lujo y una amplia variedad de opciones de decoración. La Torre Rivage es un ejemplo impresionante de arquitectura e ingeniería moderna y es una atracción turística popular en la ciudad de Panamá. Con su ubicación privilegiada y sus impresionantes vistas, la Torre Rivage es un lugar popular para vivir, trabajar y jugar en la vibrante ciudad de Panamá. Torre Pearl. La Torre Pearl es un imponente rascacielos ubicado en la ciudad de Panamá, con una altura de 242.2 metros y 70 pisos. La Torre Pearl es uno de los edificios más altos de la ciudad. Fue construido en el año 2011 por un costo de aproximadamente 120 millones de dólares. Es conocida por su arquitectura moderna y su impresionante vista panorámica de la ciudad. En su interior alberga un hotel de lujo, un spa, un centro de fitness y varios restaurantes y bares. Además, también cuenta con una piscina en la terraza y una terraza para eventos. Uno de los aspectos más interesantes de la Torre Pearl es su diseño de vidrio y de acero, además que le da un aspecto elegante y sofisticado. También su ubicación en la costa de Panamá le hace ideal para aquellos que quieren disfrutar de unas vistas impresionantes del mar. F&F Tower. Es un impresionante rascacielos situado en la ciudad de Panamá, con una altura de 232.7 metros y 52 pisos. Es uno de los edificios más altos de la ciudad. Fue construido en el año 2011 por un costo desconocido. Este edificio alberga una amplia variedad de espacios comerciales y de oficinas. Ofrece también un ambiente de trabajo de vanguardia con instalaciones modernas y una amplia gama de servicios. Además, cuenta con un diseño arquitectónico impresionante que lo distingue de otros edificios de la zona. Desde la terraza en la azotea, los inquilinos y visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, creando un ambiente de trabajo y recreación únicos. Ocean 2. Ocean 2 es un impresionante edificio de 246.7 metros de altura, ubicado en la ciudad de Panamá. Fue construido en el año 2010 y cuenta con 73 pisos. Este edificio moderno es conocido por su diseño único y arquitectura imponente, que se destaca en la brillante línea del horizonte de la ciudad. Ocean 2 es más que solo un rascacielos, es un complejo de lujo que ofrece una amplia variedad de comodidades y servicios de alta calidad. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de una piscina al aire libre, un gimnasio bien equipado, un spa y un restaurante en la azotea con vistas espectaculares de la ciudad. Además, cada unidad en Ocean 2 es cuidadosamente diseñada para proporcionar el máximo confort, desde las amplias habitaciones hasta los acabados de primera clase. Este edificio es el hogar perfecto para aquellos que buscan vivir
en un entorno de lujo y bastante comodidad. Seguimos con Arts Tower. El Arts Tower es un rascacielos ubicado en la ciudad de Panamá, con una altura de 246.8 metros y 60 pisos. Fue construido en el año 2013 y se encuentra en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Este edificio es conocido por su diseño moderno y arquitectura única, con una fachada de vidrio que brilla con la luz del sol y resalta su presencia en la zona. El Arts Tower es el hogar de varias empresas y oficinas corporativas, incluyendo compañías de servicios financieros, consultorías y empresas de tecnología. Además, el edificio cuenta con amplias salas de reuniones y espacios de coworking, que lo convierte en un lugar ideal para profesionales que buscan un lugar para trabajar en un ambiente moderno y bastante conectado. Además de su impresionante arquitectura y servicios empresariales, el Arts Tower también ofrece a sus visitantes y residentes una amplia gama de servicios, incluyendo un gimnasio, un restaurante en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad y un sistema de seguridad avanzado para garantizar la privacidad y seguridad de sus ocupantes. The Point. The Point es un impresionante edificio de 266 metros de altura, ubicado en la ciudad de Panamá. Fue construido en el 2010 por un costo estimado de millones de dólares y cuenta con 66 pisos. Este edificio es conocido por su arquitectura innovadora y su diseño futurista. Además, The Point es uno de los edificios más altos de la ciudad, lo que le brinda a los visitantes y a los habitantes una vista impresionante de toda la ciudad y de la Bahía de Panamá. The Point es un edificio múltiple que alberga una combinación de espacios comerciales y residenciales. El edificio cuenta con amplias zonas verdes y una amplia gama de servicios para sus residentes, incluyendo una piscina en la azotea, un gimnasio y un spa. Además, The Point es conocido por su tecnología avanzada y sus instalaciones de vanguardia, que incluyen un sistema de seguridad de última generación y un sistema de gestión de energía eficiente. Bigsa Financial Center. El Bigsa Financial Center es un rascacielos de 267 metros de altura, ubicado en la ciudad de Panamá. Fue construido en el año 2013 y cuenta con 66 pisos. Es un centro financiero que ofrece servicios bancarios y de seguridad a empresas e instituciones financieras. Fue construido por un equipo de expertos en la industria de la construcción, con un costo de millones de dólares. Este edificio de alta tecnología es conocido por su arquitectura moderna y por su eficiencia en la gestión de recursos y servicios financieros. El Bigsa Financial Center es uno de los edificios más emblemáticos y reconocidos de la ciudad de Panamá y su presencia es un ejemplo de crecimiento y desarrollo económico de la región. Torre Vitri. Torre Vitri es un impresionante rascacielos ubicado en la ciudad de Panamá, con una altura de 280.7 metros y 75 pisos. Es uno de los edificios más altos de la ciudad. La Torre Vitri comenzó en 2010 y se tardó 2 años en completarse. Fue construido por la empresa de construcción panameña Newland y cuesta unos 100 millones de dólares. Torre Vitri es un edificio de uso mixto que alberga oficinas, espacios comerciales y un hotel de lujo. Se encuentra en una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, cerca de tiendas, restaurantes y atracciones turísticas. Con su arquitectura innovadora y su ubicación privilegiada, Torre Vitri es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad de Panamá. JW Marriott, Panamá. En el primer lugar tenemos al JW Marriott, Panamá. Es un impresionante edificio de 284 metros de altura, situado en la ciudad de Panamá. Con 70 pisos, este hotel de lujo fue inaugurado en el 2011 y desde entonces ha sido uno de los puntos de referencia más emblemáticos de la ciudad. Con un diseño elegante y sofisticado, el JW Marriott ofrece vistas espectaculares de la ciudad y es un lugar ideal para aquellos que buscan una experiencia de lujo. El hotel cuenta con una amplia variedad de habitaciones y suites, todas equipadas con las últimas tecnologías y comodidades. Además, el JW Marriott también ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones para hacer que tu estancia sea lo más agradable posible, como un spa, una piscina al aire libre, un restaurante y un bar en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad. Además de ser un hotel, el JW Marriott también es un lugar popular para celebraciones y eventos empresariales. Cuenta con una amplia variedad de salas de reuniones y espacios de conferencias equipados con las últimas tecnologías
El hotel es el lugar perfecto para reuniones, convenciones y otros eventos. El auge en la construcción de rascacielos en Centroamérica es impresionante y Panamá se destaca como uno de los líderes en esta tendencia. La ciudad cuenta con una vibrante escena de construcción y es evidente en la cantidad de rascacielos imponentes que se encuentran en su horizonte. La inversión en la construcción de estos rascacielos refleja el optimismo y el crecimiento económico en la región y promete ser un lugar vibrante para vivir y trabajar en el futuro. No olvides suscribirte al canal, da un like si te gustó el video y comenta cuál de estos fue el que más te gustó para seguir explorando juntos muchas más cosas de Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!